Having the energy to stay in shape is one of the biggest hurdles to cross in fitness. It gets even more difficult for most of us when we drink coffee all day and have tried every pre-workout under the sun. For those of us who have a problem getting hyped for a workout after trying everything, there's one pre-workout left for us. Hola amigos de MD Latinos, estamos aquí con Roberto Berrío, ganador en quinto lugar de cuarto lugar de la categoría Memphis C Junior hasta 23 años. Qué bien. ¿Cómo ha sido tu preparación, Roberto, para este mundial? Pues es mi primera vez compitiendo y pues es mi primer año compitiendo también en mi país y tengo apenas 3 meses de preparación. O sea, tú eres un verdadero junior. Sí, junior, sí. Ha sido una mágico porque no me esperaba llegar tan lejos, puse en alto a mi país porque solo yo vengo representando a mi país. Soy el único de mi país que no llevamos más ni bodybuilding, solo Memphis y solo yo. Eres el único. Bien. Y gracias a Dios. ¿Cómo pudiste aguantar la dieta, ya que fue tu primera vez compitiendo? Fue terrible, hermano, terrible. Fueron casi, como te digo, cuatro meses en dieta. Sí. Y poder estar comiendo huevo todos los días. Y no poder comer una hamburguesa. Me imagino que vas a comer una buena hamburguesa. Una buena hamburguesa y una buena caja de pizza. ¿Quién es tu preparador? Pues me preparo solo, hermano. He investigado en internet y yo no tengo preparador. Ah, pero mira qué bien, qué bien. Me preparo solo, pero sí soy apoyado por la federación de mi país. Qué bien, qué bien. Sí, pero en mi preparación solo. ¿Dónde te pueden encontrar los seguidores de MD Latino? Salgo en Facebook como Eduardo Berrío y en Instagram como Eduardo-Berríos Physique. Buenos amigos, seguimos con más y nunca te des por vencido, hermano. Así es. Todo se puede, siempre.